A propósito de ese planteamiento, nuestro compañero Luis Manuel Flores, que justamente en este día salió a las calles para darnos a conocer la historia de una dama que se gana la vida frente al volante de un taxi. Así que para Luis Manuel Flores, las buenas tardes en este viernes. ¿Me escuchan? Bien, muchísimas gracias, Leina. Muy buenas tardes. Ya estamos de un espacio que pareciera que estamos, pero no. Sencillamente estamos haciendo cosas válidas para este Día Internacional de la Mujer. Cosas asombrosas o fuera de lo común, por así, por así decirlo, porque la mujer es un ser sencillamente fuera de lo común. Estamos en estos momentos en la unidad de taxi de una de las pocas mujeres que se dedican a este oficio, a veces muy complejo, pero que básicamente es reconocido por ser un oficio de hombres. Ella es Elizabeth Herrera, conocida como La Chori ya un personaje muy conocido precisamente por esa peculiaridad de su oficio. Damos las buenas tardes a Elizabeth y bienvenida a Teleuniverso al Día, Elizabeth. ¿Cómo te sientes, Elizabeth? Eh, me siento bien, gracias a Dios y ustedes también. Tranquilo. Elizabeth, primero yo quisiera iniciar preguntándote de dónde viene lo de la chori. Eh, por chiquita. Por chiquita. Sí. <laughs> por chiquita. Elizabeth, vemos que tú, eh, antes de partir en, este, en esta travesía que vamos a hacer, eh, Tenías una dinámica bien chévere, bien interesante con tus compañeros de la base. Sí. ¿Cuántos ¿Qué tiempo tú tienes ya realizando esta labor de taxista? ¿Y cómo ha sido eh, el tú acostumbrarte a este oficio quizás tan demandante y por eso que, eh, que quizás se ha caracterizado por ser para hombres? Eh, sí, yo tengo 17 años siendo, siendo taxista. Ellos me quieren todo, porque tú sabes, yo era esta disciplina ah. con ellos. Ellos. Si yo le digo algo, porque no hay que, tú sabes, ser como enojada ni nada, y yo, mira, esto no es así, cuando yo lo ven como, yo le digo, coge la cosa de paso, ellos me quieren todito, yo eh, tenía 15 años en la compañía monumental uh -huh. y... Me fui para Emitas y ahora soy la unidad asciende de Emitazi, gracias le doy a Dios. O sea, un número redondo ahí, otro otro aspecto sí. llamativo. Que nadie se olvida de ese número. La unidad asciende de Emitazi. Por eso eh, pienso que te solicita mucho, especialmente a ti. Sí. Muchos clientes y mayormente niños. Tengo muchos clientes niños para la escuela. A propósito, tú, tú tienes hijos, me imagino. ¿Cómo es tu vida en familia? ¿Cómo tú distribuyes el tiempo entre el taxi y, y la familia, los quehaceres domésticos? Dios mío, qué pregunta me ha hecho. Tú sabes que tengo un par de años que no veo a mi hijo y precisamente hoy. Llega mi hijo a las 6 de la tarde, ya tú sabes cómo yo estoy. Nerviosa, no sé si llorar o reírme, pero hija? feliz, sí. sí. Mi único tiene? hijo, 28 años. 28, 28. años. O sea, chori, que tú no eres tan Chori, pero te ves muy bien, te mantienes. <laughs> Páralo ahí. Bueno, señores, ahí escuchan ustedes una de las eh, facetas quizás más complicadas de la vida de Elizabeth Herrera. Este, Tenemos que seguir dialogando sobre. Sobre otros, tú me quieres manifestar algo. Sí. ¿Qué, ¿Qué será? Eh, yo lo que le quiero decir a las mujeres: no hay que aguantarle nada a nadie. Podemos. Yo tengo 17 años y yo, para ir al salón, para comerme lo que yo quiera, para mi hijo, yo no tengo que pedírselo a nadie porque yo salgo a las cinco y media de la mañana a trabajar, hasta las 12. Me voy a la casa, como descanso y vuelvo y salgo. Podemos mujeres, vamos, Precisa luche. Precisamente, esa era la introducción que, que iba a hacer, porque iba la pregunta de cómo llegas tú a esta a este oficio, qué te motivó, qué, qué situación de la vida quizás te colocó en este papel que tú juegas día a día. Eh, mira lo que pasa, yo soy una, un tipo de mujer que a mí me gusta estar como siempre hablando con la gente, como siempre conociendo personas. Entonces, este trabajo es, eh, aunque tú consigas 100 pesos, tú lo consigues diario, tú sabes, no tienes que esperar. Este trabajo es maravilloso, porque si tú te quieres ir a tu casa ahora, tú te puedes ir. No hay que, en, en tu pagar la base semanal, tú no tienes problemas si tú trabajas o no claro, trabajas, no sí, que es muy, muy cómodo. Y, y a propósito de, de eso que, que, que me dices, ¿Alguna experiencia quizás incómoda o una muy muy agradable que tú recuerdes que nos cuentes? Sí, han pasado muchas cosas. Eh, me han atracado. Eh, he tenido situaciones con señores que a veces piensan que, pues yo soy mujer, no soy fuerte, pero sí soy fuerte. Eh, hace poco tuve una situación con un señor que me mencionó mi madre. Señor, no sé si qué problema era que. Como tú... decimos nosotros, se propasó. Sí. Sí, me mencionó mi mamá y yo con eso yo no. No relajo. no relajo. Entonces yo llamé a la base y dije, oiga, me pasa esto. Y abrí el carro, lo desmonté. No tengo que hacer más nada, lo desmonté del carro. Sí. Ok, entonces, eh, has trabajado tarde en la noche. ¿Cómo han sido esas experiencias eh, quizás más incómodas en, en esta carrera que llevas? Eh, a veces los fines de semana sí me quedo hasta la una, hasta las dos de la mañana, pero eh, lo bueno de mi compañía donde yo trabajo que hay una seguridad. Tú sabes, tú te tienes que cuidar y no coger pasajeros en la calle ni nada, pero con Dios delante de todo se puede. El taxista es reconocido, eh, Chori, podemos estacionarnos, sí, yo creo que sí. Yo, el taxista es reconocido, Leina y amigos. Como una persona que sirve también de psicólogo, porque muchas personas se montan y, y entablan diálogos contigo. ¿Te ha pasado que alguna persona se desahogue contigo sobre alguna situación que tú, que te sensibilice? No, yo he llorado porque se me monta señora. Mi mamá tiene Alzheimer hace 12 años y ya está en una etapa que ya es muy mala. Y, y antes de ayer precisamente se me montó una señora. Dios mío, yo lo que hice fue llorar, llorar. Y, y ella me decía a la hija, ¿y qué te pasa? Y yo, no, que mi mamá está igual. Entonces, yo ver eso me pone a mí, ya tú sabes. Finalmente, Elizabeth, eh, precisamente por sensibilizarte con algunos casos, ¿te ha tocado que resulta que la persona no tiene dinero y, y no queda de otra que dejarle la carrera fallada. Sí, porque vendrán mejores. Tú sabes, uno no sabe la situación que tiene esa persona. A lo mejor uno se incomoda al momento, pero después nos dice no, tranquila, que viene otra mejor. Para cerrar esta entrevista interesantísima, amigos, yo quisiera pedirle a Elizabeth Herrera, cariñosamente la Chori, luego de este viaje bien interesante, eh, ratificar ese mensaje a las mujeres, un mensaje motivacional para que entiendan que las mujeres eh, tienen mucho más valor del que a veces ustedes pi mismas piensan y que pueden hacer lo que se proponga. Sí podemos, mujeres, sí podemos. Eh... Si tú pones empeño y tú quieres lograr algo, sí podemos. Yo tengo 17 años y tú sabes, tú encuentras algunos compañeros que, que están en contra porque son machistas, creo, sí. Pero no, no te pares, sigue, sigue, que tú puedes, porque yo lo he hecho. Tengo 17 años esto y amo mi trabajo, lo amo. Bueno, señores, ahí estuvieron ustedes eh, disfrutando de esas declaraciones de nuestra amiga Elizabeth de Herrera. Nosotros agradecidísimos de esta oportunidad de conocer un poquito más de la rutina de una mujer excepcional como es Elizabeth Herrera, la Chori, unidad 100 de, de Mi Taxi. Así que ya ustedes saben, Leina, yo retorno con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias a Luis Manuel Flores y por supuesto a Elizabeth por la disposición de contar su historia en un día como hoy, un día histórico que invita a las reflexiones.